Porque ahora con el tema, ¿ahora quién? De Marc Anthony, acompañada de su bailarín Joan y con la participación súper especial de Pedro Moreno en la pista de Mira Quién Baila All Stars, Kimberly Dos Ramos. Van a engañar ahora tus brazos. ¿A quién van a mentirle ahora tus labios? ¿A quién le dejarás dormirse en tu espalda? Y luego en el silencio le dirás te quiero. Tendrá su aliento sobre tu cara. Perderá su rumbo en tu mirada. Y se le olvidará la vida amándote. Momento, señoras y señores, bravo Kimberly. Y muchas gracias a mi querido Pedro. Un placer tenerte de nuevo en nuestra pista, de verdad, muchísimas gracias Pedro. Y bueno, si alguien sabe lo que se vive en esta competencia, eres tú, querido Pedro. Vaya, vaya que lo sabes y lo sabes bien, bienvenido. Bueno, y Kimberly, una maravilla verte bailar a pesar de cómo te sientes. A ver si las palabras del jurado te alivian un poco. Comenzamos contigo, Bianca. Pues, Kimberly, te felicito. Porque sabiendo tu historia, aquí estás en la pista. No sabemos por qué Dios nos pone de repente estas pruebas, ¿no? Por ciertas lecciones que tenemos que aprender. Pero ¿sabes qué? Increíble. Tus líneas, hermosas, tus cargadas, todo, todo te salió muy bien. Valió la pena. Valió la pena porque le enseñaste a todo mundo que con esfuerzo y que duele, pero aquí te paraste, no te rendiste. Bravo. Así es. Hay que saber seguir adelante con el dolor. Eso es un hecho, es una ley de vida. Casper. Kimberly. Everyone works hard in their show. Everyone gets hurt. So I feel like everyone's in pain. I'm going to judge you the same way I would judge anybody else. I'm not gonna pay attention to your injury at all. I'm gonna judge your technique. And your technique was so good tonight. You had pointed toes, straight lines, your lifts, little things here and there. I could tell you're in pain, you're not giving me everything. But overall, that was one of your best performances on a technical level, which is really hard to do. Así es. You did a great job. Muy bien. Gracias, Dayanara. Adelante, por Kimberly, favor. Yo vi ternura, emoción, pasión. Te quiero decir algo. Yo tuve tu lesión y sí, a uno le dan ganas de dejarlo todo y decir, ¿sabes qué? No puedo más, voy a... Y no lo hiciste. Y por eso me reflejo y me identifico contigo, porque jamás yo quisiera quizás decirle a mis hijos, dejé de hacer algo porque no pude más. Tú le diste con todo, tus puntas, tus líneas, tus cargadas. Así es. Perfectas, yo no te puedo decir, no lo hiciste tan porque te duele. No, yo lo vi perfecto, bello. Gracias, bello. Gracias, gracias, Dayanara, muy bien. Gracias a todos nuestros jueces.